Salazar, vengo de Colombia, tengo 28 años, soy estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando vine a averiguar para inscribirme, me dijeron que lo podía ingresar con el pasaporte y entrar al curso de ingreso, pues para mí fue muy raro porque en Colombia pues no es así. Primero habría que haber pagado, aun si fuera público, habría que haber pagado por el formulario, aquí me lo obsequiaron. Buenos días. Sí. Yo vengo a averiguar los requisitos para ingresar para una alumna que viene de Colombia. Perfecto, tienes que hablar con Ezequiel Jiménez, pasa, que ella te atiende. Un segundito, por favor. Gracias. Ezequiel, pasa ahí. Hola, buenas tardes. Buen día, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mire, lo que pasa es que yo necesito información para una amiga mía que viene de Colombia a estudiar. Ella quiere estudiar comunicación social así como yo. Lo que pasa es que como allá es caro, hasta la pública es carísima, entonces pues ella quiere ver qué tan fácil es entrar acá, porque pues yo sé que cambiaron algunas cosas, no sé si siguen los mismos requisitos que cuando yo entré. Bueno, mira, nosotros lo que necesitamos de tu amiga es el certificado de título secundario legalizado por el Ministerio de Educación. Aparte, bueno, necesitamos el pasaporte con la entrada al país, o si en todo caso si tiene ya residencia, traer la residencia precaria, temporaria o permanente. Pero con el pasaporte ya puede. Con el pasaporte le van a avisar con la entrada al país, se puede venir a inscribir, siempre y cuando el título esté legalizado o apostillado, ¿no? El AYA. Y digamos, yo escuché que ya no hay curso de ingreso, pero no sé si es. Exactamente, sí. Ahora lo que se hizo fue incorporar las materias que antes pertenecían al curso de ingreso al ciclo introductorio de los planes de estudio de cada carrera. O sea que, por ejemplo, en comunicación ella lo va a ver es más adelante, ya dentro de la carrera. Claro, ella va a tener primero un ciclo de complementación, que serían las tres materias que antes eran del curso de ingreso. Sí. Después va a tener un ciclo inicial, que es el diploma en ciencias sociales, y después ya va a seguir el ciclo superior, que es la licenciatura en comunicación social. Exactamente. Yo lo que te voy a dar es el formulario de inscripción con el instructivo para que le puedas dar, que ella complete con toda la información que estamos dando, ¿no? Los compañeros eran muy curiosos conmigo por el hecho de que obviamente no conocen muchos colombianos. Yo estoy en Bogotá, que ahí es capital, pero entonces haz de cuenta que tiene mucha altura, tiene 2.600 metros, entonces obvio, ahí nace
no hace tanto calor, hace un poquito frío, pero así como este, como que todavía... Claro. ¿Allá estudiaste o viniste directamente acá a estudiar? Hice una técnica en comunicación y luego, que sería como un terciario acá. Ajá. Y luego me vine para, porque, bueno, quería estudiar, quería seguir para hacer la profesional, pero en mi ciudad, la que es pública, la nacional, no tiene comunicación social. Una de las que tienen, que están en otras ciudades, igual te va a pagar. O sea, no es que tú no pagues porque sea pública, tú pagas más poquito. Ah, pero igual sí pagas. Sí, igual pagas. Entonces, pues, viendo todo eso, pues por eso me vine, pero me costó. ¿Y con quién te viniste para acá? Sola. ¿Sola? Sí, sí, sola. ¿Y extrañaste? ¡Oh! La primera día, no, claro. Yo vivía con mi mamá y con mi hermano. Yo soy la menor, entonces me vine así sola. Con mi soledad. Ay, eso sí fue re duro. Particularmente en Colombia, se enseña mucho que la única herencia que le van a dejar a los hijos es la educación. Mi mamá siempre nos dijo a mi hermano y a mí que la única herencia que ella nos iba a dar es esa. Entonces yo siempre me busqué como para, no, tengo que ir a la universidad, es mi sueño, y siempre lo soñé, pero allá no lo veía posible. Acá es como que, wow, sí, sí, estoy en una universidad primera generación y mi mamá me ve que es que estoy estudiando, que puedo hacerlo, es algo muy, muy bonito. Vine acá buscando el sueño de ser comunicadora social porque no he llegado a tener, digamos, una experiencia de trabajar ya en un medio. Sí, es algo que siempre me ha gustado y que creo que sí se puede hacer. Y cuando terminé de dar esa explicación, me di cuenta que por la palabra presupuesto, el auditorio frente al cual yo estaba hablando lo había entendido como presupuesto económico y no como presupuesto de ideas. Sí, o sea, pues yo que vengo de Colombia me pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, cuando yo llegué acá, sobre todo recién llegada, me pasaba mucho que, digamos, uno usa otras palabras. Y, por ejemplo, yo siempre aún tengo la costumbre de decir coger, pero pues para agarrar las cosas. Entonces yo tiendo a decir, digamos, voy a coger el tren, voy a coger el colectivo y eso, y pues se me ríen o cosas así. Bueno, por ejemplo, yo tenía una amiga que vino también de, creo que de Ecuador, y no se llevaba bien, más que nada con un fardo, por ejemplo, con la palabra rosquear. Ella dice que allá esa palabra tenía otro significado muy diferente. Nosotras capaz hablábamos acá y decíamos, no, porque la está rosqueando. Dice, pero no sé qué es rosquear, por ejemplo. Igual. Sí, o sea, no, rosquear allá. Rosca depende, porque por ejemplo la rosca puede ser una rosca de, para comer, o una rosca de que, digamos, tal persona pasó no por méritos un examen, sino porque es amigo del profesor, entonces es parte de su rosca, una cosa así, pero no, cambia mucho lo que, las cosas que se dicen y cómo se dicen. Seguro, y dificulta mucho la comunicación. Sí, claro. Yo llegué a pensar que no puede haber educación gratuita. Para mí, en mi cabeza, no podía haber, porque ¿quién le iba a pagar, según lo que yo pensé? Pero en realidad aquí me di cuenta que en realidad eso fue lo que me enseñaron para que yo no estudie. Acá la gente sí se dio cuenta que tiene el derecho, que no es un favor que les están haciendo, que entendieron la educación pública y como un deber del Estado. A mí eso me parece impresionante y yo eso lo admiro mucho y es más, lo agradezco porque creo que eso se me pegó. Qué bueno y qué bonito sería que eso se expandiera. Yo amo mi país, oh, lo amo, pero ya hay muchas cosas que ya vi, que ya comparo y que ya no, ya son cosas que ya no, con las que yo no me siento. En cambio, yo acá me siento bien. Me duele no tener a mis amigos, no tener a mi familia, no comer lo que yo como allá. Sí me duele, pero digamos, profesionalmente, por ejemplo, yo no me veo allá. Yo acá sí me veo un futuro. Entonces, por eso volver no es una posibilidad. La universidad es preciosa, es muy cálida. Bueno, nosotros que hacemos biotecnología podemos disfrutar de estar en los laboratorios con un grupo de gente reducido, así que eso se aprovecha mucho las horas en el laboratorio. Uno aprende mucho porque está en contacto con los reactivos, con toda la tarea del laboratorio. Y además ahí, bueno, siempre aceptan los proyectos de extensión. Tuvimos una muy buena recepción con el ciclo de cine de los alumnos y docentes también. El ciclo es una idea nuestra, o sea, se nos ocurrió más que nada cuando nos dimos cuenta que muchos de los chicos que empezaban, o sea, que estaban más o menos a la misma altura que nosotros, el ingreso o cursando con nosotros, no conocían los laboratorios y a los que sus docentes eran investigadores.
no solamente de acá, sino del CONICET, o sea, gente muy importante en lo que es el ambiente de la ciencia que no sabían que estaban acá. La idea del ciclo fue juntar una temática científica junto con un investigador de acá para que se conozcan las dos cosas, la temática y el investigador. El tema del que podemos hablar, hablar con Félix, es la ética, que se puede encarar de varios lados. Y con eso tenemos el origen, el origen del planeta de los simios, ¿no? Uno de los puntos que nos falta tratar en el ciclo es el tema de la ética. Uh-huh. Y bueno, yo justo empezamos y yo le decía que podía ser el origen del planeta de los simios. Sí, buenísimo. Igual, como presentador, ¿quién iría? O sea, pensar a alguien. Y alguien que tenga que ver con la industria farmacéutica o que mismo pueda hablar de... Bueno, el origen del planeta no está sí. Clonación. No, claro. Experimentación de animales, esa sería la parte ética. Una película en la que sí toca la ética de la clonación es La Isla. Ahí clonan personas buena. Y la usan como respuesta para otras. Esa es con Iván McGregor. Creo que ganó varios premios, está buena, sí, va a convocar. Es hollywoodense, sí. Sí, es reconocida, así que yo creo que puede ir. El tema es, bueno, hay que buscar un presentador y... alguien acá del laboratorio. ¿Qué otros temas toca? Y más que nada es eso, la clonación, o sea, el principal es eso, porque son clones. Bueno, la rebelión de justamente de los clones, así decirlo. Y después el tema ético, porque son personas, crecen como personas, no saben. Los crían, ¿no? Como personas. Claro, o sea, sí, los dan, sí, los tienen todo, como unos. Los tienen todos, sí, son como ratitas, digamos. Claro. Los tienen ahí y los mandan a ser personas, que son obviamente ricas porque sale mucha plata. Que después los usan como repuestos para, o sea, los sobran en el tema de enfermedad. Nina, ¿qué pensás? Está tranquila. Sí, es un tema que se puede tratar, o de sea, varios. Sirve para el público general, pero yo creo que en los secundarios se puede usar mucho eso. Uh-huh. Sí, vamos a convocar, también si vamos a convocar a secundarios, podemos hacer la difusión en las escuelas. Que sirve el hecho de la película que sea conocida también y que no sea una película aburrida, digamos. Claro. Sí, porque tiene una... tiene acción, tiene acción, o sea, está buena. La ciencia nos atraviesa a todos, en nuestro cuerpo, en la vida cotidiana y eso quizás hay mucha gente que no es consciente y bueno, la idea nuestra siempre fue mostrar que la ciencia está en todos lados y el cine fue una excusa para poder acercárselo a buenos estudiantes, a todo el público en general. Sacar de eso de que un científico trabaja solo, que es un loco que trabaja en el laboratorio. Lo ideal es justamente mostrar que son gente súper preparada, que está haciendo un montón de avances científicos todo el tiempo. Acá dentro de la universidad tenemos a gente muy grosa trabajando y mostrarle justamente a los chicos que tienen adelante dándoles una clase de química o de física o de microbiología a una persona realmente importante para la ciencia. Bueno, la idea es que nos des una idea, o sea, que nos orientes más o menos cómo podemos encarar la película, que tiene mucho tema de, bueno, habla de la clonación y encara mucho la parte ética, porque justamente son personas que clonadas que no saben que son clones y cuando los descubren, bueno, quieren escapar y todo eso y todas las implicancias que tiene la clonación, más o menos. Bueno, creo que justamente lo más interesante es la parte ética, porque otras películas científicas, lo interesante es ver si se puede lograr con las herramientas científicas actuales lo que están planteando. En esta película creo que no es tan así porque la clonación es algo que ya se hace, no de humanos, quiero creer, pero sí de animales, que de hecho en la carrera de biotecnología tenemos una materia que se llama ingeniería genética, en donde aprendemos estas técnicas. Entonces, me tiro a decir que se podría lograr algo así a nivel científico. Entonces, lo más como destacado de la película es ver, bueno, si se puede lograr, deberíamos poder hacerlo. Creo que lo más interesante es eso, la parte ética. Falta mucho por recorrer en este ámbito, no solo de ética, sino de leyes que reglamenten hasta dónde puede llegar la ciencia. Porque la ciencia es algo que, si uno no... No tiene techo. No tiene techo. Entonces, si uno no tiene una parte de educación ética y de reglamentación, en realidad podría hacer cualquiera de estas atrocidades. No, de hecho, en la película es oculto, están, creo que bajo tierra, es un búnker, una cosa así, no... Justamente, o sea, también está planteado así, que es algo
los presentan a los clones, a las personas que los van a comprar, como vegetales, como sí, que no para que vida. Para que el programa sea aceptado, sí. Tienen que decirles que son como una especie de feto que no sí, se ha llegado sí. a desarrollar, porque para el mismo, la persona que pone plata, saber que es un humano... Claro. La idea es poder hacer algún tipo de actividad que se lleven, algún... Claro, algo como parte de un sí. trabajo práctico formular. Que les ponen los profesores, que sea como algo más integral en la escuela. Lo bueno para entusiasmar a los alumnos de la escuela con cosas científicas, porque para engancharlos a ver si sí. pueden estudiar una carrera científica. Sí, es lo ideal. Está buena idea. A mí es vieja la película, pero a mí me gustó mucho, la verdad. Está bueno discutir eso de cuando vos estás metido en la ciencia, hay veces que perdés un poco el rumbo de hasta dónde podés llegar y no... Sí, y por ahí llegas a pensar, el fin justifica los medios. Sí, no, claro, no, eso es lo bueno de discutir de esta película. El fin justifica los medios claro. para lograr algo que científicamente está bueno y ayuda a la gente. Sacrificás el resto de la vida. Claro, puedes claro. eso es para salvar a una persona, porque de hecho es para salvar vida a la persona. De hecho, para salvar vida, matas pero a otra, matas a otra, para salvar vida. Claro, la vida del clon. Claro, vale, bueno, ahí viene pero, toda la discusión sí, sí. si el clon es un ser humano con alma, claro, ser, claro. su vida vale lo mismo que claro, una persona claro. normal. Claro. Bueno, todas esas discusiones creo que son las más interesantes de la película. Yo soy primera generación de estudiantes universitarios en mi familia. Es algo raro porque vengo de una familia muy humilde. Mis abuelos crecieron en el campo. Mi mamá terminó solo la primaria. Y crecí en el Chaco, en una zona muy pobre. Yo soy primera generación de la universidad, estudiante de la universitario en mi familia. La verdad que siempre tuve el apoyo de mis viejos. Es una cosa que viene desde otras generaciones inclusive, de que teníamos que estudiar y para tener algo nuestro en realidad, para saber con qué defendernos el día de mañana, más allá de tener un trabajo y mantenernos y tener nuestras cosas. Yo soy primera generación de universitarios en mi familia. Es algo nuevo, novedoso, porque mis papás, ninguno de los dos terminaron el secundario. Y bueno, cuando me decidí a estudiar ciencias, sorprendió además ciencias, que es algo que nadie se esperaba. Se me inculcó desde chica a mí y a mi hermana que teníamos que estudiar y teníamos que ir a la universidad. Pero era raro porque justamente con la gente que me rodeaba, con mi familia y con el ambiente de pobreza, digamos, era muy difícil pensar que se podía acceder a la universidad. Está como impuesto en la sociedad de que el que va a la universidad es porque tiene un cierto poder y no, la verdad que no. Las universidades públicas son muy buenas y se puede llegar. Es accesible, que es para todos, que es gratis, que hay un montón de gente que hace lo que le gusta. Hola a todos, muchas gracias por venir. Hoy vamos a presentar La Isla. Quien nos acompaña hoy es Malena Mulfedele, investigadora de CONICET. Y bueno, Malena les va a contar un poco sobre de qué se trata y qué nos va a aportar esta película desde el punto de vista científico. Esta película trata un poco sobre la clonación y sobre la ética de la clonación, ¿no? Todos sabemos un poco los problemas éticos que trae esta técnica, que así como puede ayudarnos mucho en la investigación y en la salud, también pueden pasar cosas como las que pasan en esta película, que no están tan buenas y traen muchos dilemas éticos. Bueno, espero que la disfruten la película, no voy a seguir contando porque voy a arruinarles un poco la trama, pero bueno, es eso, ¿no? Prestar un poco de atención a la ética y a los problemas éticos que nos trae esta técnica, que es tan maravillosa para algunas cosas, pero que a veces es mal utilizada. Después de que termine la película, el micrófono va a quedar abierto para hacerle preguntas a Malena sobre, bueno, cuestiones más puntuales sobre la ética de la clonación. Muchas gracias. Yo siento paz cuando vengo a la universidad. Es como que estoy en mi lugar. Mi vocación científica yo la tengo desde chica. Desde chica dije que quería ser científica, aunque no sabía muy bien qué hacían los científicos, pero quería hacerla. Después, cuando fui descubriendo, cada vez me convencí más y siempre fue mi meta hacer ciencia. Realmente creo que ser científico es muy importante para la sociedad, o al menos desde el lado donde yo lo quiero encarar. Yo quiero ser científica y retribuirle a la sociedad por haberme pagado mis estudios, por ejemplo. Está bueno saber que te queda muchísimo, aparte de todo el aprendizaje, te queda muchísimo como
parte humana de la universidad.